Y hoy vamos a hablar de la astrología, de la de los signos zodiacales, en cuanto a la economía, cómo les va a ir este año. Y para ello nos acompaña el día de hoy, tenemos el honor de que nos acompañe Pati Murcia. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas un gracias. Un aplauso. Al contrario, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes los micrófonos. Y bueno, muy contenta de presentarme aquí en este programa, casi festejando su aniversario, ¿verdad? Así es. El primer año, que espero que sea el primero de muchos años. Y pues sí, vamos a hablar de la astrología. Fíjate que la astrología, muchos dicen, bueno, es que es un arte, es una creencia. ¿Qué es? ¿Es una religión? No. La astrología es una disciplina que se basa en ciencias exactas. ¿Cómo cuáles, Luis? Obviamente las matemáticas. Ajá, las matemáticas, totalmente. La reina de las ciencias exactas y es la física. Y antiquísima. Y la astronomía. Entonces, es una ciencia, es una parte de la ciencia, de las matemáticas y de la física. Entonces, todo lo que aquí vemos, vamos a hablar mucho de números, de las casas, etcétera. Va a estar muy interesante. Bueno, mencionaste hace un momento, la astrología es antiquísima, ya se habla desde relatos de la mitología griega, ya se hablaba de las pitonisas, de estos. Es, sí. Y existen en todas las culturas. ¿Te acuerdas de este libro tan famoso de memorias de una geisha que platicaban sobre la geisha, claro, y cómo consultaban también los astros? Bueno, desde la perspectiva oriental en Japón, pero si vemos... grandes personalidades en el mundo, mandatarios, dirigentes, consultan los astros, o sea que no es algo que se va distorsionando, pero no es algo que tenga que ver con charlatanería, sino es una ciencia muy antiquísima. Así es, pues es que mira, desde inicios del hombre, siempre el hombre ha tenido muchas incógnitas, y una de ellas es qué viene para mí, cómo protegerme, qué hacer, qué estrategia. Por eso, como bien dices, todos los guerreros y muchas personas de poder siempre han utilizado los mensajes del cielo, que es la astrología de la que ahorita vamos a hablar, que es la astrología occidental, y también los mensajes de la tierra, que es la astrología oriental, que por ahí te vamos a recomendar a una persona que te venga a hablar de esos temas, ¿eh? Ay, qué interesante. Sí, sí. Y también aquí teníamos la maya, ¿no? También el signo maya. Sí, sí, sí. Entonces, también tenían. Y entonces todo, la gente siempre ha estado interesada, ¿qué viene? ¿Qué vas a ver? Mucha gente dice, ay, ¿y para qué se estudia la astrología? Wow, es como saber la predicción del tiempo, ¿no? Te dicen, va a ser mucho calor, va a ser frío, va a caer una tormenta, estamos bajo las aguas huracanadas, ah, pues entonces yo tomo como ser humano previsiones, acciones y estrategias para salir adelante de una determinada situación. Entonces, si yo sé la astrología, saber astrología es algo muy importante porque es totalmente una directriz para qué nos va a servir. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar dando algunas orientaciones para cada signo. Entonces, hay algunos signos que no vienen tan bien en la economía y dicen, ay, entonces ya me amolé. No, no te amolaste, porque hay muchos remedios, muchas curas, muchas acciones que nosotros podemos hacer y muchos tips que les traigo a todo tu auditorio. Oye, Pati, y tiene que ver, porque bueno, también se rigen por los elementos, los aire, tierra, fuego, agua. ¿Todos los agua o no? ¿O sí se diferencian algunos agua, Piscis, no, por ejemplo, sí, cáncer? ¿Hay variedad? ¿Tiene que ver más con el signo o con el elemento? Con el elemento, es que es con la fecha. No todos los signos de agua, se puede decir, son emocionales. Los de tierra son más prácticos. El elemento es tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Los de aire son volátiles, pero es algo así como muy general. Ya realmente, de un Géminis a un Acuario, los dos son de aire, pero hay una gran diferencia. Y nosotros, para conocer nuestro signo, por ejemplo, es muy importante que todos sepamos nuestro signo, nuestro año de nacimiento, porque eso nos da todavía más datos en el calendario chino, nuestra hora de nacimiento, porque ahí vamos a obtener el ascendente, porque después de los 30 años ya no es nuestro signo solar el que tanto nos influye, sino nuestro signo ascendente, porque nos habla totalmente de la personalidad. Entonces, tú, por ejemplo, naciste, muchas felicidades, que también eres Acuario el 23 de enero. Sí, sí, sí. Entonces, tú eres del 23 de enero, eres un signo de aire, tú naciste en la semana del genio, porque del 23 al 30 de enero es un periodo personológico que se llama del genio. Y ahora no traje mi libro donde tengo todos los 365 desde el año para ver qué día naciste, pero en otra ocasión te lo mando, sí, por ahí. Y ascendente soy Géminis. Y eres Géminis, entonces tú
eres doble aire. Y entonces, fíjate, el acuario es, acuario, libre y Géminis son los intelectuales del zodiaco. Tu palabra de ser acuario dice yo sé, o sea, es el conocimiento. Es, uh-huh. Y luego, aparte, naciste en la semana del genio. Y luego, estás en misión de vida. ¿Por qué? Porque eres Géminis y una característica de Géminis lo rige Mercurio, y es que se te da toda la elocuencia, toda la facilidad de palabra. Tú eres bueno para lo que estás haciendo, conductor, eres seguramente conferencista, docente, mucha comunicación en todos los aspectos, física, mental, espiritual y hasta psíquica. Entonces, por eso digo que estás en misión de vida, porque hay muchos Géminis que, teniendo todas esas habilidades, bueno, son químicos, biólogos, están en un laboratorio X, pues no estamos en misión de vida. Tú tienes la, creo yo que eres un ser afortunado, porque tienes la pues el éxito y el triunfo de estar haciendo lo que te gusta y para lo que naciste. Y eso quedó marcado el día que naciste, 23 de enero de tal año, que ya me dijiste de qué tal, de tal año eres, que aparte eres signo búfalo en el calendario chino, y enhorabuena, porque el búfalo es el mejor amigo de la ratita, y entonces por ahí la ratita te va a traer muchos beneficios. Entonces vean nada más con tu fecha de nacimiento todo lo que te acabo de decir. Oh, wow. Tu color es el color azul, tu regente es Urano, y regente es Saturno. Entonces, pues muchas cosas buenas vienen para Acuario, ¿sí? Entonces hay que ir viendo. ¿Cómo ves? Entonces, de cada signo, pues vamos a ir viendo así. Pero ahorita, pues vámonos con Aries. Fíjate que Aries es el primer signo del zodiaco, y el signo al año 2020 para Aries no es tan favorecedor en la economía, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Para no, a ti te di una panorámica general, porque eres el anfitrión, ¿verdad? Eres el consentido. Pero, por ejemplo, a los Aries, les digo, no les va a ir muy bien en la economía. Viene, hay restricción. ¿Por qué? Porque Saturno, que lo estábamos viendo en una de las pláticas, Saturno, que es el rey del karma, está en la casa 2, que es la casa de la economía y de los bienes materiales de Aries. Entonces, los arianos tienen que hacer un alto en el camino, y como deber, si quieren seguir dedicando lo mismo, tienen que evaluar, tienen que hacer como un discernimiento, si la manera de obtener el dinero hasta el día de hoy es la que les corresponde, o de plano van a tener que hacer grandes cambios. A nuestros amigos de Aries, yo les recomiendo que porten, mira, esta malaquita. La malaquita es original, malaquita. También por ahí hay una pulsera. Si eres varón, sí, la puedes traer perfectamente en tu sapo. ¿Dónde en tu se debería bolsa, de poner? En el lado izquierdo. Lado izquierdo. Y la pulsera de malaquita que nos está mostrando Luis también. La malaquita, hay muchas piedras que atraen el dinero, pero la malaquita es especialmente fuerte para eso. La pulsera que él tiene, mira, si me permites describirla, tiene puros elementos para economía. Tiene una monedita china, tiene el signo búfalo, que te digo que ahorita viene muy bien, tiene el borreguito que atrae dinero, el pez, que en muchas religiones se considera abundancia, y una medallita de la Divina Providencia, que es la providencia que en tu mesa no falte nada los 365 días del año. Hay para hombres y para mujeres, esas pequeñitas como más para mano, más pequeña de dama. Y la piedra cuadradita es para los arianos. Entonces, la malaquita. Todo esto lo pueden conseguir en cualquier lugar, por así decirlo, con los artesanos, en los lugares donde venden todos estos. México es riquísimo en producción de cuarzos. Entonces, lo pueden encontrar en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Entonces, eso es lo que se les recomienda al signo Aries. Aries, porque de fuego. Es un signo de fuego, pero este año, no que te vaya mal, pero trae retos en la economía. ¿Sí? Ahora nos vamos con Tauro. Tauro. Sí, y bueno, y vamos viendo si hay algunas preguntas. Ah, por acá tenemos. ¿Tienes preguntas? Tauro, ahí. Todavía no. Todavía no hay preguntas. Ahora sí que, como dicen, ¿qué en el censo, pregúntenos. Saludamos en producción y en cabina a Sonia y Ángel, chicos. Y Sonia es Tauro. Bueno, para los Tauro es un buen año, excelente para el dinero. Fíjate, su color es el verde, su palabra es yo tengo. Los Tauros, cuando no tienen dinero, se sienten muy afligidos, porque para ellos es muy importante. Fíjate, su palabra es yo tengo. El Aries, yo soy. El Acuario, yo sé. Y así, ¿no? Entonces, ahorita, tú me dijiste que eras Escorpión. Escorpión, yo deseo. ¿Sí? Virgo, yo analizo, o Libra, yo equilibro, ¿no? Entonces, cada quien nos va dando diferentes características de personalidad. Entonces, a un Tauro le interesa mucho el dinero y le va a ir excelente en el dinero, pero para que todavía te vaya mejor, yo le recomiendo este gatito que se llama Jala Dinero. ¿Sí? Le llaman también el gatito Maneki, que tú lo viste ahora que fuiste al barrio chino.
va moviendo su manita y lleva los símbolos, entre otros los lleva el Fu y el de la doble riqueza, y entonces atrae dinero. Lo puedes poner, es solar, entonces lo puedes poner en tu casa, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, para que te atraiga mayor gente, mayor negocios, ventas, dinero, etcétera. Te va a ir muy bien, Tauro, pero pues queremos que te vaya mejor, el gatito jala dinero. ¿Y en qué parte le deben poner para ti? Lo pueden poner donde guardan su dinero, a la entrada. Si tú estás aquí, este es tu consultorio, cercano donde guardas tu dinero, viendo hacia la puerta, porque a la puerta están tus clientes, están los patrocinadores, está toda esa gente que te pueda traer dinerito, fortuna. Si están estudiando como Sonia, tal vez, que está muy jovencita, pues a lo mejor en su casa, donde están sus libros, para que le den una buena beca, ¿no? Y a lo mejor nos la mandan a Londres a estudiar, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, ahora nos vamos con Géminis, la tercera casa. Un Géminis está regido por Mercurio, que también es tu ascendente, y es excelente año para la economía. Entonces, ya tú te ves muy joven, pero ya tienes más de 30, entonces está súper bien, ya te rige Géminis. Entonces, es de los más afortunados. Géminis va a empezar el año como recapitulando, porque tú ya diste mucho en años pasados. Entonces dices, bueno, yo ya di, ya ofrecí. Este año ya me toca hacer un poquito, pensar en mi persona, ¿sí? Y entonces, para ustedes, lo que yo les estoy mandando son, en tu cartera, las tres monedas chinas. Estas monedas, si te fijas, mira, Odiseo o Ulises, están, sí, del mismo lado. Acá tiene el dragón y del otro lado tiene los símbolos. El símbolo del círculo significa el elemento metal y es, significa el cielo. El cuadrado es la tierra, entonces se une el cielo, la tierra, y el listón rojo que pasa por en medio es la acción del hombre. Entonces yo ya tengo la bendición del cielo, la bendición de la tierra, y mi propio trabajo, que es la acción, bueno, pues ya nada más me falta nada hacer. Entonces esto lo vamos a aportar en tu cartera, ¿sí? Entonces te va a venir muy bien, pero para que te vaya todavía mucho mejor. El Géminis, súper bien, ¿sí? Ahora nos vamos con el signo de Cáncer. Para nuestros amigos de Cáncer que estuvieron tan mal, no por un año ni por dos, por muchos, muchos, más de una década que estuvieron mal, empezarán el año corrigiendo errores. O sea, el Cáncer ya le cayó el 20, que estaba equivocado en muchas cosas, en cómo se relacionaba, precisamente, entre otras cosas, con los ancestros, con el dinero. La palabra de un Cáncer es yo siento, su color es el blanco, y es uno de los signos que le viene muy bien, a excepción del dinero. Entonces también hay un poco de restricción. Para los signos de Cáncer yo he traído este barquito. Que si lo observas, si me ayudas a describirlo, Oli, que claro, símbolos trae. Trae, si visualizamos esta parte, el billetito. De este lado trae también la manita de Santa Bárbara. Ah, la mano de Hamsa, que es la mano. Cuando alguien nos va a hacer algo, ¿qué haces? Te proteges. De protección. Pero también para recibir, ¿sí? Trae el billete de dólar. Exacto. Trae el elefantito. El ancla. Para que las cosas se den. Las herraduras. O sea, trae muchos símbolos de dinero y de fortuna. Por acá traemos un rugby. ¿Qué son, unas tijeras? Las tijeritas. Para cortar lo negativo y irte abriendo camino. El lingote, este que parece sombrerito, el lingote. Tres lingotes de billetes, de fortuna, de la rana. Acá trae el Ruggi, porque viene también cargado de poder. Y este barquito lo que tiene es, amigos de Cáncer, el elefantito, que lo vamos a poner a la entrada de la casa. Aquí el tip es, debe de estar, no en el piso, porque se ahoga y entonces tus economías se ahogan. A la entrada de la casa, de la cintura para arriba de la persona más alta de la casa. Entonces, si tú eres el más alto en tu casa, la vamos a poner a tu altura y viendo hacia adentro, porque el barco viene cargado de abundancia, de prosperidad, de bendiciones, y ese barco va a traer la nueva fortuna a los Cáncer, que la necesitan bastante. Entonces, en este caso que estamos aquí y la puerta la tenemos allá, el barco debe de estar. ¿Cuál es el frente? Me imagino que este. Este, claro. Ajá. Entonces lo ponemos para acá, ¿no? Porque la puerta está allá. Si mi puerta de o mi sea casa, que realmente entre el dinero hacia mí. Entra el dinero hacia tu lugar, hacia tu consultorio, hacia tu estancia, y viene cargado de todos esos símbolos. Le rige mucho el color blanco, es barco, el barco donde se mueve en el agua. ¿Cuál es el elemento del Cáncer? Pues el agua. Entonces, cada, no nada más de que hay el barco para tal signo, no, todo va de una de otra manera.
manera tiene como una explicación. Muy emocionales. Sí, 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 lo son emocionales, te digo, su palabra es yo siento. Entonces va a corregir muchos errores, pero en la economía como que dice, ay, bueno, pero el cáncer ya pasó tantas cosas que ahorita pues ya eso es lo de menos, la verdad. Entonces con su barco va a levantar muchas cosas, le vienen cosas muy buenas, utilizar el color blanco y tener mucho cuidado en todos los contratos que firmen con letras chiquitas, porque como son muy emocionales y son personas como muy buenas personas, son personas nobles, entonces a veces les falta un poquito como de malicia y entonces pueden ser engañados y caer en fraudes. Entonces para todos los que me están escuchando y son cáncer, lean y relean un contrato de compraventa, prestaciones de servicios, etcétera, porque pueden caer en que les hagan un fraude, ¿sí? Entonces, pónganse muy listos, ¿sí? ¿Cómo ves? Mucho ojo, ¿sí? A mis amigos de cáncer. Luego me voy con el signo del fuego, que es el signo Leo. Su palabra de los Leo es yo quiero. Entonces, ellos son caprichosos, son los reyes del zodiaco. Su color es el dorado y el amarillo intenso, así, pues el color del oro, ¿sí? Ellos deben de cuidar mucho lo que es su salud, ¿sí? Para los signos de Leo. En el amor no vienen tan bien aspectados, pero de dinero sí les va a ir muy bien. Para ellos yo les recomiendo que tengan y hagan lo que es la chequera, esta chequera que está aquí. Esta es un cheque, cada luna nueva, llenar esa chequera. Les va a ir muy bien en el dinero, al cáncer. En esa chequera, al signo Leo, trae la imagen del ángel Abundia, ¿sí? Es una chequera como los cheques normales. Entonces aquí si te fijas, trae el ángel Abundia, que es de dinero. De la abundancia. Y entonces, ¿qué se le pone? La fecha de la luna nueva. Acabamos de tener la luna nueva, precisamente el 25 de enero, que fue la año en el que inició el año nuevo chino de la rata de metal. Entonces le pondremos la fecha. La luna nueva tuvo efecto el 25, 26 y 27. Ahorita ya no. ¿Cuándo lo volvemos a hacer? En la próxima luna nueva de febrero. Y entonces dice ahí, páguese a nombre de, y ahí le anotamos nuestro nombre. El nombre de Luis con apellidos y todo, tu nombre, ¿verdad? El nombre, cada quien anotamos nuestro nombre. Y luego dice la fecha, pues le ponemos la fecha de esa luna nueva. Y aquí dice un monto, una cantidad. Yo aquí le sugiero siempre que le pongan dinero en cantidades ilimitadas. Mucho dinero, mucho. Todos los ceros que quieran. Todos los ceros que ustedes quieran. Y abajo dice pagado totalmente. ¿Quién lo firma? A ver, díganme, ¿quién lo firma? Porque dice... Nosotros y en forma ascendente. Ajá, sí. Pero el nombre completo. Sí. Un nombre completo en forma ascendente. Hacia la derecha. Siempre. Sí. Así deberían ser nuestras firmas, siempre. En forma legible. Por ejemplo, yo soy Patricia Murcia Flores. Entonces, a veces mucha gente hace un grabatito, esto, hasta monitos, si y no sé qué. No. Nuestra firma debe de ser legible. Entonces, firmamos en forma inclinada, así como nos está haciendo Oli, así en forma así inclinada, y con una línea hacia arriba. Así lo vamos a hacer cada luna nueva. Esto en especial para dos signos, para el signo de Piscis, que también viene bien, y para el signo de Leo. Esto es recomendable para todos. Tú lo puedes hacer, Oli, cualquier persona lo puede hacer, pero mucho más signo Leo, ¿sí? Entonces ahí le viene muy bien para él. Ellos, pues les viene bien el año, pero para todavía potencializar más. Así es, y ahorita hacemos un pequeño... Pues vamos a continuar con el signo de Virgo. Virgo, fíjate que el año pasado no le fue nada bien, este año le viene muy bien. O sea, de hecho, si te fijas, los signos de tierra vienen súper bien para el dinero. Tauro, Virgo y Capricornio tienen semáforo verde en el dinero. Entonces, Virgo dice que es una etapa de reestructuración, de aprendizaje. Muchos Virgos es momento en el que van a descubrir sus nuevos talentos. Entonces, los Virgo ya vienen bien, pero para que estén mucho mejores, yo les sugiero este elefante que, mira, viene avanzando. Viene como es un elefante, si lo ves ataviado con eso verde, del verde malaquita, del verde dólar, y se pone a la entrada de tu casa, de tu negocio, igual que el barco, de pompitas, o sea, dando la hacia como si fueran entrando a la casa. Fuera entrando, como si fueran entrando a la casa. Pompitas. De pompitas, vienen para adentro, que llegue ese dinerito.
con la trompita arriba. Igual que el barquito. Ajá, ahora les voy a dar un tip para todo el público, pero en especial para los Virgo. Ah, en ese huequito que se hace aquí con la trompita adelante, queda un huequito. Aquí. Ahí se enrolla un billete de a de veras, no de, dijéramos, de utilería, sino un billete de a de veras. Se enrolla ese billetito y ahí se le pone un billete de 20 pesos, de 50 pesos, y ahí se queda todo el año. ¿Sí? Yeah. O se lo van cambiando, porque tú vas a ponerle un billete de 20 pesos y vas a ver cómo de una u otra manera te llegan contratos, te pones a vender algo, te dan obsequios, regalos, que es dinero, también es otra manera de recibir regalos, claro. ¿No? Dinero. Y entonces dices, wow, pues yo hice esto y mira que tuve un aumento de sueldo, me fue así, me devolvieron impuestos, no sé, una bendición muy buena económica. Entonces, segurito que entonces ya le ponemos una de 50. Y después te sigue yendo muy bien y tienes más clientes, más patrocinios, y entonces le ponemos uno de a 200 y así. Y seguramente empezamos con un billete de 20 en enero y vamos a terminar con un billete de 1,000 pesos, porque sí, se va a poder, porque te va a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, el elefante te trae fortuna. El tip es que tenga la trompita levantada para arriba, porque hay unos que la traen para abajo. Ah, esos no se los recomiendo. Para arriba, y en ese huequito se pone el billete. Y esto lo debe de traer nuestro signo Virgo. Bien. Virgo está regido por el signo Mercurio, por el planeta Mercurio, al igual que Géminis, ¿sí? Son muy analíticos, su palabra es yo analizo, y la única situación para Virgo es que a veces siempre se nos quedan solitos. Tú tienes un amigo, una amiga, alguien que esté solito, seguramente es Virgo. Son tan inteligentes que todos le cuentan en el perro. He visto que luego le ponen, pero billetes extranjeros, ¿por qué? ¿O qué significa? También, porque si el dólar, le pueden poner el dólar, porque simplemente, bueno, deben de ser billetes extranjeros, pero que estén en muy bien posicionados. Si yo le pongo un euro y el dólar también, porque el dólar ya se levantó otra vez, pues yo se agarro y le pongo un billete, por ejemplo, de Venezuela o de El Salvador, que son países en Latinoamérica que están pues menos bien que la economía que tiene México. Pues imagínate, en lugar de que entre la fortuna, va a entrar la miseria. Entonces todos son símbolos. Sí, va a entrar las carencias. Entonces mejor póngale o billetes mexicanos, o si tu negocio tiene que ver con el extranjero, pues un euro, los dólares. Ajá, pues sí. Y ahorita que también, pues sí, se recapitaliza una potencia, una libra, sí. Entonces hay que ponerle esos billetes también extranjeros o monedas extranjeras. De hecho, tu barquito todavía le queda espacio. Entonces nuestros amigos de signo Cáncer le pueden poner incluso ahí moneditas del extranjero aquí abajo en todo eso, para que se vea así colmado, que viene colmado de fortuna. ¿Sí? ¿Solo moneditas o le pueden poner igual algún billete? Pues si quieres billetitos, pero también con moneditas. Es que se ve muy bonito, porque como que todo va en metálico. ¿Sí? Bien. Muy bien. Buena idea. Ahora nos vamos con el signo de Oli. Oli es de signo Libra, su palabra es yo equilibro, lo rige el planeta Venus, que es el planeta como que del amor, su color es el color rosa, también puede ser el verde, igual que a Tauro, pero como que a los Libras se les da más el rosa. Ellos son los equilibristas en una empresa, los equilibristas en la familia, siempre andan haciendo las paces, ajá, todos, pero ellos a veces son muy indecisos. Este año no viene también para Libra. Entonces, Libra, vamos a recomendarles, por ejemplo, que tengan las monedas chinas, pero no nada más el juego de tres. Yo aquí he traído este paquetito que trae las cuatro monedas chinas. ¿Dónde se van a poner esas cuatro? O sea, son 12. ¿Dónde? En tu lugar de trabajo, por ejemplo. Claro, sí, sácalas. Entonces, las tres ya te dan mucha bendición, pero ella las va a poner en su lugar de trabajo, en su consultorio, pegadas aquí abajo, en las cuatro esquinas de tu escritorio, para que te atraiga dinero. Otra manera que se pueden utilizar las cuatro monedas chinas es, se adhieren al tapete de entrada de la casa, que tiene que ser un tapete rojo con dorado, que lo encuentran en Chedraui, cuesta 100 pesos. Cómprelo, por favor. Para todos, ¿verdad? Finalmente, comisión en esa tienda, ¿eh? Y dicen, ¿dónde lo compro? Pues ahí lo compré y está bien barato. Y fíjate que tiene los colores. Tuviste el agua que fuiste al barrio chino, ¿cómo fuiste todo? Todo rojo y todo dorado. Y tiene sus letritas doradas el de Chedraui. El de, sí, tiene hasta sus letras y todo. Entonces lo ponemos, ya está saludando, es que ya le agarró fuerza. Ya agarró este. Es que es solar, entonces ya se cargó. Entonces, estas moneditas van a ser para hoy, ¿sí? Entonces, no es que le venga mal, pero muy bien. Y no le va a ir mal, porque aparte tú tienes tu cartera preparada también. Exacto, y tengo mono además. Ahora, otra cosa. Aparte de la astrología occidental, si yo me apoyo en astrología
oriental, ella pertenece al signo mono. Y el signo mono, al igual que el signo buey y el signo perro, son los tres signos que vienen muy bien para dinero, mucha oportunidad. El mono este año va a valorar y a sacarle jugo económico, provecho económico a los talentos con los que fueron dotados. Entonces, si tienen una amiga mono, hay que pegárnosles, un hijo mono, tu marido es novio, la novia es mono, bueno, pues adelante, porque les viene muy buen año. El signo buey, eres de los que trae mucha bendición, Ulises, porque el buey es el mejor amigo de la rata. Entonces, imagínate, a veces la ratita va a andar muy nerviosa dirigiendo y organizando todo. Ahorita ella es la presidenta o la gerente de la empresa. Pero el mejor amigo, pues tú tienes una super palancotota con la rata. ¿Sí? El reto que nos trae este año la rata, ¿la ratita cómo es? Rapidita. Rápida. Entonces, astuta. Tomar decisiones rápidas, con astucia, con estrategia. O sea, no es de que hay mañana, no. Ahorita te mandan un correo, contestarlo ahorita. ¿Te invitan a un programa? Sí, voy. ¿Te invite esto? Sí, sí, sí. O porque sea, que también sembrar, rápido. ¿Verdad, Pati? Sí, para sí. Para ustedes, signo buey, es un año de mucha siembra, de muchas cosas muy buenas. O sea, te viene excelente, ¿sí? Entonces, agarrémonos de las dos. Sí, te iba a comentar, el signo Virgo y Libra se parecen un poquito sus símbolos, que uno es la justicia ciega y el otro es la balanza, ¿verdad? Que tiene que ver con la justicia, ¿no? Sí, bueno, el símbolo de Virgo no tiene que ver, el símbolo de Virgo es se representa mucho como una virgen. Virgo, uh-huh. Es un signo de tierra. El símbolo de Libra, sí, totalmente, en las cartas del tarot es la balanza, es la carta de la justicia. Entonces, por eso digo que son personas muy imparciales, muy equilibradas. Siempre un Libra como Oli nos va a dar como que el mejor consejo. Y fíjate que te dedicas, entre otras cosas, a ser terapeuta y a orientar a las personas. Entonces, pues también estás en misión de vida, ¿no? Igual que él. Y sí, yo desde que tengo el gusto de conocerla, cada vez que la veo es un consejo y el consejo y el consejo. Y das mucha paz. La gente llega acelerada y tú, cálmense, cálmense. Exacto, hasta su forma de hablar es. Ajá, todo es pausado, sí, sí. Y nosotros no, nosotros somos acelerados, sí, porque somos Acuario, los dos, tú y yo nacimos en la semana del genio, entonces, así como que hablo al mil por hora, ¿verdad? Pero eres mono, ¿no? Y el mono también. Sí, mucho el mono, sí, el mono tiene la gran ventaja que el mono siempre se sale con la suya. Si aquí sucediera alguna catástrofe, ¿quiénes creen que se salvarían? El mono. El mono. Porque el mono salta, el mono se mueve, el mono resuelve. Se mueve rápido, resuelve. Por eso te va a ir muy bien en el año de la rata, ¿sí? ¿Cómo? Gracias. ¿Sí? Y ahora, escorpión, ¿verdad? Escorpión, ya llegamos al signo de Luis. A ti te rige, tú eres de las personas, tú y todos los escorpiones, ¿verdad? Son personas muy profundas, nada de superficialidades. Por eso los temas y lo que tú te dedicas es algo muy importante. Por ejemplo, hay muchos médicos que son escorpiones, porque como la carta que te representa en el tarot, de hecho, es la muerte, no que te vayas a morir, pero te habla de las grandes transformaciones. A ti te rige el planeta Plutón. ¿Y qué es Plutón? Es el magma de la Tierra, es el centro, es lo profundo, ¿sí? Entonces, pues hablar así como que de cosas así, de ahorita vas a estar diciendo, ahí está mujer, ¿eh? No, para nada. O sea, quiero decir como que a ti te quieren conquistar a un escorpión, háblenle de cosas interesantes y profundas. Cero chismes. ¿Y qué crees, Pati, que revisando su semana es de profundidad? En los de personología veíamos la semana de la profundidad. Ahí está. Por eso entonces, le encanta hacer saber y hacer. Claro. Ya voy a cumplir un año. Saber aquí. Y hacer, claro que sí. Y entonces, fíjate, te dije Plutón, es y aparte tu color es el color rojo. ¿Cómo viene para ti? Cosas muy buenas vienen en dinero, fíjate, muy buen te viene en dinero. Y tu profesión o tu carrera es médico, pero a veces tú dices, pues no soy médico de cuerpos y almas. Y ve el problema que tienes. Sí, o sea, digo, ahorita me acabo de enterar que tienes un programa y trabajas referente a la salud y aparte eres nutriólogo e igual estás en misión de vida. Entonces, pues me habla de una persona con mucho equilibrio. Dice que te vienen renovaciones, viajes y mucha relación contigo en el extranjero. A ti también es muy bueno el barco. Y no tanto para el dinero, fíjate, para esos viajes. Viajes incluso al extranjero, pero en sí es un viaje al interior. Porque es la introspección, entonces para ti te va a servir mucho como para seguir en ese camino, ¿no? Entonces, viene muy bien para ti.
Y entonces, pero no nada más para esos viajes al interior, también para que te vayas a otros viajes y con muy buen dinero. Entonces el barquito se va a quedar contigo, ¿cómo lo ves? Para que te llegue a ti, a tu consultorio, a tus oficinas, donde tú lo quieras poner. El tip, aquí está tu cintura, arriba de tu cintura. Si yo lo pongo abajo de mi cintura, me ahogo. Se ahogan mis finanzas, ¿no? O a muy arriba, nunca las voy a alcanzar. Entonces tengo que estar arriba de la cintura de la persona de la cual te la estoy obsequiando. ¿Como el plexo? Sí, como el plexo. Tres deditos, dos deditos arriba, ahí está. Sí, 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 tiene, ahí va el barquito. Y eres, ¿qué eres? Ah, bueno, Acuario, ahorita todavía vamos con Acuario, ¿sí? Y bueno, pues todo eso estábamos viendo incluso ayer unas datos de las personas muy importantes del signo Escorpión, ¿no? Entonces, pues sí, son personas que el puro nombre nos habla mucho. Y ahorita vamos a ver si nos da tiempo de algunas cartitas, ¿eh? Okay, ¿sí? Ahora me voy a Sagitario. Son los videntes del zodiaco. Bueno, tu palabra es yo deseo. ¿Sí? Tu palabra clave es yo deseo. La palabra de un Sagitario es yo veo. Son los videntes del zodiaco. Son aquellas personas que tienen mucha visión. Lo rige Júpiter. Su día es el jueves. Su color es el color violeta. Y dice que para los sagitarianos nos viene un cambio en la escala de valores y analizar las prioridades. Los sagitarios, ¿a qué le vas a dedicar tiempo? Ya te dedicaste mucho tiempo a algo que tal vez no te haya dejado dinero. Estamos hablando de la astrología y del dinero. Entonces los sagitarianos deben de hacer un cambio de rumbo, porque ya también, pues ya hicieron muchas cosas, pero dicen, pero no tengo para pagar la renta, me van a embargar. Entonces también tenemos que estar un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, el Sagitario, yo te recomiendo que retomes tu vida y la retomemos con este llaverito, mira, que nos ayuda un montón, que trae un montón de signos y de símbolos de prosperidad, pero se llama Ruyi, y el Ruyi es un cetro de poder, y el sagitariano lo que tiene que hacer en esta ocasión es empoderar, exactamente, me quitaste la palabra exacta, te digo que el libro siempre tiene las palabras correctas, empoderarse, ¿sí? Y ese es para hombres, para mujeres, para las llaves de tu casa, de tu oficina, es el Ruyi, y entonces te va a ayudar a empoderarte, a como que orientarte a qué le tenemos que dar mayor prioridad, ¿sí? Entonces ya no trabajar a lo mejor para otros, a lo mejor ahora empiezas a trabajar para ti, Sagitariano, y eso te va a dar te va a abrir mucho las puertas. Ahora nos vamos con los Capricornios. Los Capricornios, al igual que Cáncer, estuvieron muchos años mal, ya están saliendo, pero ahorita acabamos de tener una conjunción tremenda el 12 de enero, que no sé si allá vino alguno de tus amigos o aquí y les habló de esa, ¿no? No lo tocamos, pero sí lo vi, que se juntaron cinco planetas. Planetas están alineados y dos se alinearon el 12 y ya se fueron. O sea, siguen ahí, se están moviendo, entonces se están sacudiendo tremendamente a los Capricornios. Capricornio ahora le viene muchísima bendición en cuanto a dinero, pero ellos están igual que toda el planeta, están rompiendo estructuras, porque esa conjunción, enorme conjunción, fue Plutón, que es el centro de la Tierra, y Saturno, que es el karma. Entonces los dos se conjuntaron, imagínate, dos colosos en el signo de Capricornio. ¡Oh! Dicen, me están haciendo polvo. Pues sí, pero es eso, es el cambio de estructuras. Entonces el Capricornio va a ser como el ave fénix, o está siendo como el ave fénix, va a resurgir. Fíjate, Plutón, vamos, que es el magma, entonces es el calor, y está fundiendo. Si yo quisiera purificar un metal, ¿qué le hago? Lo pongo a temperatura alta, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? El metal y el magma de Plutón, y es la esa conjunción, y quita la rebaba con el calor, entonces se va lo que no sirve. Entonces es un periodo de purificación para Capricornio y para todo el planeta. Por eso decían tanto de los temblores y todo, por esa conjunción, y va a haber otras dos más a lo largo del año, pero otro día, si me invitas, hablaremos. Yo creo que ahorita, ¿no?, hay una conjunción con Venus. Sí, es así, y esa viene muy bonita, porque Venus, pues, es el amor más suavecita. Ahí están los Venus, y entonces a ellos yo les sugiero la billetera, la cartera, que ya hablamos, la billetera del para que aproveche, como la chequera, para trae 12 y es para enero, febrero, para los 12 meses del año. Y el dato que aprendí hoy, firmar y terminar hacia arriba y firmar su nombre completo, tal y como lo
como lo escribimos, sin nada de garabatos, ni rayas, ni líneas, ni nada de nada, ¿sí? Ahora me voy con el anfitrión, que es Acuario. Acuario es de los intelectuales, la palabra es yo sé, te rige Urano, tu corregente es Saturno, por eso a ratos dicen, ay, eres medio frío. Para los Acuario, la cura para este año es el Darjeeling, que está aquí, que es una cura tibetana. Es un año también de depuración, porque después, fíjate, ya pasó Saturno por Capricornio. Después de Capricornio, ¿quiénes seguimos? Acuarios. Entonces, vamos nosotros a entrar a ese periodo de purificación. ¿Cuándo? ¿Hoy, mañana, pasado? No, ya se empieza a sentir. Empieza toda esa depuración para los acuarios el 21 de marzo. Entonces, hay que prepararnos. Por eso los acuarios, más que dinero, más que todo, sí, nos va a ir bien o nos va a ir mal, pero es esta protección que te la voy a obsequiar, que es el Dargen, que es un Dargen doble, muchas, ¿verdad? Gracias. Porque cumple, no tienes nada que agradecer. Ya es tu regalo de cumpleaños. A él se le queda su barquito o en sus monedas. Ay, gracias. ¿Sí? Y el Dargen doble, porque es una gran protección. Te va a servir para dinero, para economía, para muchas cosas. Y pero sobre todo es como un salvavidas para pasar todo esto que viene para los signos de Acuario. Ahora, Saturno no nada más castiga, Saturno premia. ¿Qué pasa con los Acuario que han hecho la tarea? Que pueden ser los mejores 3 años de toda nuestra vida. Wow. Tú dices, ay, pues ya batallé, ya hice, ya sembré. Ahorita los acuarianos que hicieron la tarea van a cosechar. Entonces, pues bueno, y si todavía estás en ese periodo, tienes nada más unos días, febrero y un poquitito de marzo para limpiar karma y pues estar esperando lo mejor que venga, ¿sí? Y ahora me voy con el último signo, que es signo Piscis. Sí, sí, sí. Y ascendente, Pati. Ah, también tu ascendente, no, pues ahí está toda la emoción. Sí, sí. Y entonces para Piscis dice que hay que saber elegir las amistades y trabajar en equipo para que el año sea muy próspero y muy abundante. Entonces, para ustedes de Piscis, yo les he traído lo que es la flor de loto. Qué bonito está. Que es la flor de donde emergen, flor de loto emerge de los pantanos. Entonces, nos habla mucho de la humildad, y no sé si te has fijado que todos los budas emergen de esa flor, ¿no? Entonces se dice, de la oscuridad nace la luz. Entonces, eso es para la espiritualidad, es para todos los piscianos, y es la flor del loto, es la flor del amor divino y perfecto. Rosa. ¿Sí? Y ahora yo les traigo un tip para todos los signos, es Libra, Acuario, Géminis, y es esta alcancía. No es una alcancía para que, normalmente vemos una alcancía y que decimos, ay, es mi cochinito, voy a ahorrar ahí para comprarme unos zapatos en el Día de las Madres, X. No, esa alcancía se va a juntar dinerito, lo poquito que te vaya sobrando al día, 4 pesos hoy, mañana 30, 20, etcétera, y por un lapso de 40 días, y esa alcancía es para regalar, se va a regalar así como está. Se le pone a una calcomanía, que la calcomanía dice, el que retiene nunca tiene, el que comparte siempre tiene. Entonces yo la pongo en la casa, y entonces llegan los hijos, llegan los nietos, llega los que vivimos en ese lugar, y entonces leen y dicen, el que retiene, se te va grabando, el que retiene nunca tiene, el que comparte siempre tiene. Es una manera de enseñar sobre todo a los más jóvenes del hogar a que sean generosos, que es un valor que se está prácticamente perdiendo, ¿no? Y le vamos poniendo, me suben 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, y el jefe de familia dice, empezamos hoy, y le empezamos a contar en el calendario 40 días, que es un número cabalístico, que fueron los 40 días que pasó el maestro Jesús en el monte Sinaí, ¿no? Cuando recibió las tablas de Moisés, etcétera. Y entonces, a los 40 días yo agarro esa lata y la doy en caridad a una persona que no me conozca, que en la cual no me puede decir gracias, Pati, nada. Yo no espero nada al darlo. ¿Y a cuántas se los podríamos dar? Desafortunadamente en México, a millones, ¿no? Sí. Y cuando tú das, si tú ahí juntaste 500 pesos, la vida, el universo te va a regresar 77 veces 7 el contenido. Es una ley. Es la segunda ley. Tú hablaste de eso hace 2 semanas, ¿no? De ese programa, del mentalismo del Kybalión. Sí, sí, sí. Entonces, en el Oriente tienen esa, si te sacas la lotería tienes que donar un porcentaje. Sí, sí. Porque su cultura, su creencia, totalmente. Y como bien dices, que fluye, o sea, que no se estanque, que no se quede, que fluya, que fluya la economía.
le irá al tigre este año? Pregunta Ewa. Uy, súper bien, fíjate, el tigre también puedes portar tu ratita. El tigre le cae la estrella 1. Miren, por acá las traigo. Lo que pasa es que eso es un tema que maneja totalmente mi sobrino Hugo Murcia, que él es especialista y maestro en Feng Shui. Ha dedicado más de la mitad de su vida al estudio de la astrología oriental. Pero, bueno, yo no venía preparada, pero aquí lo traigo. El tigre le cae la estrella 1, que es la estrella de la prosperidad, del empleo y de las oportunidades. Así es que te viene súper bien. Fíjate, y aquí estás tú, en la estrella 1 del signo búfalo. Fíjate, ahora el mono le llega amor y felicidad. O sea, súper bien. El conejito no viene muy bien aspectado. Aquí está el conejito y nos habla de una situación difícil. Le cae la estrella 5, que se llama fatalidad, desgracia. Pero bueno, acuérdense que todo esto de la astrología no es que sea que tu destino esté escrito en el cielo, no. La acción del hombre puede modificar completamente esto. Entonces, para bien y para mal. Yo puedo venir súper bien, como nuestra amiga que nos habla de España, que es tigre, que te viene por fortuna todo muy bueno. Pero si tú no haces nada, no, pues entonces no. Te tienes que moverte, tienes que aprovechar el potencial que Dios te dio. Y si tú tienes mucho y no lo aprovechas, pues mala situación, ¿verdad? Porque entonces estás tirando. Yo les digo mucho de los cursos que doy. ¿Ustedes han visto a la gente tirar el dinero? No, pero ¿cuánta gente tira su tiempo? Todos los días yo veo a los jóvenes y un montón de gente tirando el tiempo, es tirar el dinero. Entonces, no tires tu dinero, es tu potencial, viene súper, súper bien. Porque para mi amiga de España. El dinero es energía, ¿no? Es energía. Así es, entonces. Y fíjate qué interesante, la luna ya está comprobada científicamente, ya no hay dudas que afecta mucho. La luna llena, la luna amarilla, pero así cada astro también nos va afectando, claro. ¿No? Y más cuando vibramos, como decías, le corresponde a cada signo un planeta. Entonces esa vibración, así como la luna, imprime características de personalidad a cada uno de los A eso se refiere la influencia de los astros. Y está entrando hoy luna creciente, que deja Piscis y entra Aries. Pues decías de las cartitas. Yo creo que sí tenemos tiempo. Sí, aquí te bajé yo mi tarot. Aquí, perfecto. Vamos a barajearlas y si quieres revolverlas tres veces, a ver qué nos dice para él. A ver, recién cumpleañero. Las revolvemos tres veces. Sí. Y me vas a sacar tres cartas y a ver qué mensaje tienen los arcanos mayores y menores para ti, que eres signo Acuario. Saco tres cartas. Tres de donde tú quieres, de preferencia con tu manita izquierda, porque la mano izquierda está regida por el corazón, entonces nos va a dar como una mayor certeza de lo que Ulises. ¿Te digo Ulises o te digo Odiseo? ¿Cómo Odiseo? Odiseo. Yo le digo Odiseo. Significa lo mismo. Así es. El nombre es exactamente lo mismo. Dice. Te sale la carta de la competencia. Dice que tú vienes de un periodo de mucha competencia profesional y ha sido una competencia como desleal. Tú estás aquí más joven, tú eres el rey de espadas, pero aquí apareces, fíjate, como caballero, o sea, chavo, más de antes. Y dice así, sí hay competencia, pero tú a mal tiempo dijiste buena cara, saco mi espada y me voy con todo, contra todo lo que venga. Ay, mira el resultado, el vellocino de oro. Yo he traído este que habla precisamente de tu de Odiseo. Ay, ¿cómo regresa? Con el vellocino de oro. Ya lo tienes ahí. Regresa a casa. Entonces viene, lucha, que ya la has tenido, sacaste tu espada, te moviste y dice, voy. Ah, me dicen que no, yo digo que sí. Y ahí está el vellocino de oro. O sea, una etapa que te viene muy bien. ¿Cómo te viene? Y eso que viene Saturno y todo, tú sales con el vellocino de oro. Vamos a ver para, ¿sí me permites? Sí, para sí. Luis, a ver Luis. Para nuestro escorpión. Venga, el hombre de las profundidades, barajéamela tres veces, vamos a meter estas también. El hombre de las profundidades dice, barajéamela más despacio. El titán de la profundidad. Sí, y mira, y nació en la profundidad. Y ya te había dicho a ti ya de la semana del genio. Sí. Voy a ver qué día. ¿Qué día? Pues Ulises y Odiseo significan lo mismo, exactamente lo mismo, pero pues yo elegí. Fíjate, con todo lo que traes, súper bien aspectado, sí. Y todavía esta carta de información. Sale el vellocino de oro. hay que agarrarle la pancita, como al burro. Vamos a ver para Ulises. Bueno, para Ulises, Luis. Para Luis. Dice Luis,
como eres escorpión, está saliendo de esto, mira, la torre caída, está saliendo como de un naufragio, sí, ya rompiendo estructuras, muchas cosas, trabajando en lo que te gusta, la constancia, la perseverancia y actuando con valor. Vas de salida de muchas situaciones, dinerito no te va a faltar este año, pero sí, estás en este periodo de depuración. Sácame una cartita más. Con la izquierda. Mano izquierda. Ah, y aparte de signo conejo, entonces también por eso te dice esto. Sin embargo, mira, te dice todo esto. Ahora, en la economía, porque el tema de hoy, recuerden que es astrología y economía, te sale la carta del 3 de oros, entonces, y aparte empresa. De la carta de las empresas, del dinero. Si alguien te debe, te van a pagar, te van a hacer un ofrecimiento económico, te vienen nuevos contratos, te vienen cosas muy buenas, tal vez en unos meses nos veamos y vas a ver, dices, sí, sí, salió lo que me dijo Pati. Pati es muy soltera. Es como está dándole, está dando ya dinero o algo así. Entonces, ¿cómo viene el programa Ser, Saber y Hacer para el 2020? A ver, ¿qué cosas nuevas vienen? Manita izquierda. Tres cartas para ver cómo viene este programa, que yo creo que muy bueno, ¿eh? Aquí vemos. Y tres. Y otra vez el equilibrio. Dinerito va a haber. Puede haber patrocinios, otras cosas, mejoras en sueldo. Sí, y dice que la ayuda de una mujer blanca clara, quizá de por ahí te va a salir una manager. ¿Cómo ves eso? O alguien, no sé, yo veo como en asociaciones. Es una mujer clara, blanca, llenita, hasta pecosita, Y dice, ay, ¿quién es? Sí, ya lo ubicas. El de Bastos es de Aries Sagitario, o por sus características físicas, ¿sí? Y dice que se ponen en equilibrio muchas cosas. El programa viene con mucha fortuna. Por aquí va a haber una inyección de dinero de una mujer blanca clara. Wow. Algo así, te sale muy bonito, te vienen cosas muy buenas. Bravo para este programa. El 19 cumple un año. Y bueno, los quiero invitar a mi próximo curso, que lo voy a tener en Hotel Benidorm el sábado 22 de febrero, de las 10 a la 1 de la tarde. Es un curso que vamos a hablar sobre la magia de las limpias, porque mucha gente, cuando ya se les lee el tarot, dicen, bueno, hay un diagnóstico, una predicción, sale algo, ¿no? Y bueno, dicen, ¿y yo luego qué hago? Ah, no, pues luego tú te voy a enseñar cómo vas a limpiar desde una curación de espanto, cómo vas a limpiar tu casa, cómo puedes limpiar a tus hijos, te vas a ahorrar mucho dinero en porque a veces hay un riesgo muy grande esta profesión, porque para mí es una profesión a lo que yo me dedico, pero mucha gente raya a veces en la charlatanería. Así entonces es, hay gente que cae en tantas cosas, ¿no? Entonces no vayan con charlatanes, aprendan ustedes a hacer sus cosas, están todos invitados, el cupo es muy limitado, apenas ayer abrí el evento, ya estamos a la mitad del cupo, entonces me quedan muy poquitas personas. ¿Hotel qué, perdón? Hotel Benidorm, aquí estamos sobre aquí, frontera. Sobre frontera, frontera 217. Aquí a unos pasitos. Rápidamente, Pati, sí, claro, Yasmín Torres nos dice que es Piscis y es serpiente, que cómo le irá. Ah, y ahora sí, muy bien. Fíjate que la serpiente estuvo 2 años muy mal. El año pasado, pues, anduviste por allá en un curso de ángeles conmigo y, pues, andaban las cosas regular. Ahorita, serpiente también se va para arriba. Debes de traer tu ratita. Te recomiendo, aparte de lo que dijimos, el Ruggi. Te vas a empoderar. Es un año de oportunidades con lucha. Pero después de todo lo que has luchado, Yasmín, ya lo que viene ya es nada. Entonces, muy bien. Acuérdate que el Ruggi y traer tu ratita te viene muy bien. Entonces, a potencializar todas las áreas muy buenas. Este curso que vas a dar es de limpias. Es de la magia de las limpias. Entonces les digo que vamos a enseñarles desde cómo se limpia con huevo, vamos a hacer la interpretación, con los elementos, con la lumbre, con el fuego, con hierbas, cómo limpiar una casa si la quieres para vender, cómo limpiar un auto si lo vas a vender, o simplemente porque ya te lo chocaron, o reapareció de un robo, X, ¿no? Etcétera. Entonces, cómo hacer muchas limpias para diferentes fines. Para conseguir empleo se utilizan unos elementos. Si es una curación de espanto, otros elementos. Si es de que hubo un fallecido en una casa, como hay unas personas que dicen, y es que velamos a mi abuelito aquí, le digo, ¿cómo? Bueno, entonces hay que sacar, entonces cada caso es diferente. Entonces vamos, pues son horas, imagínate, son 3 horas de limpias. Les incluye cafecito, que es riquísimo, en el Hotel Benidorm. Les incluye galletitas, todo eso del coffee, sus apuntes y algunos 2 o 3 elementos. O sea, ustedes no se van con las manos vacías. Sí. Ahora que vi el curso de tarot, por ejemplo, rifamos una terapia que se llama lavado de cerebro, Odiseo. Porque es un cambio, ¿sí? Es un cambio totalmente de esto, de aquí, sí, literalmente les lavo el cerebro con fruta, con hierbas, con lociones, ahí te sales todo bañado.
¿En serio? Para limpiar larvas. Para limpiar larvas, todo esto, lo de la coronilla, no, no. ¿Quieres repetir tu red social? Mis redes sociales son www.patimurcia.com. Mi face es Pati Murcia. Mi teléfono es el 55 85 90 86 06, o el 55 33 30 87 87. Anótense, este curso lo di hace 4 años. Entonces, gracias a Dios, como tengo, bendito Dios, mucho trabajo, entonces son cursos que a veces no los doy cada mes, yo quisiera, pero no puedo. 22 de febrero, entonces lo di hace 4 años, probablemente lo vuelva a dar en 4, 5, 6 años. El de tarot que lo tomó hoy, que es una alumna estrella, primeramente Dios, lo voy a volver a dar cuando tenga 70, o sea, acabo de cumplir 61, o sea, en 9 años. Yo quisiera más, pero pues no puedo, yo pero, que ayer fue un canal, ahora otro, mañana otro, entonces... Tú manejas astrología y muchas cosas, tarot. Yo manejo muchas cosas, sí. Muchas cosas. Pues ya nos vamos a estar viendo aquí. Claro que sí, con seguido por el programa, ¿verdad? Y muchas gracias por los regalitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo y estuvo padrísimo el programa. A quien se conectó ya después, pues le recomiendo que lo escuches desde el principio, porque vienen las recomendaciones signo por signo para que busques tu signo. Y también hablaron un poquito de los signos orientales, el chino, que ven que acaba de pasar, que dicen que empieza en febrero el año chino. Es que China tiene dos calendarios, el calendario lunar lo festejamos el sábado 25 de enero, y viene el calendario solar, que es por eso lo llaman un calendario lunisolar, el 4 de febrero. Entonces muchas curas, muchas protecciones se van a poner, como bien nos dijo mi sobrino Hugo Murcia, a partir del día 4 de febrero. Pero bueno, pues ahí te recomiendo para cuando quieras invitar, porque él maneja todo esto, pues imagínate. Perfecto. Toda la vida está dedicado a astrología oriental. Pues muchísimas gracias, Pati. Fue un encanto tener aquí a Pati. Un aplauso. Gracias a usted.